Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí para el canal de YouTube. Gracias por estar todos aquí presentes viendo el video. Pues para mí, todo el que está viendo el video, todos los suscriptores, toda esa linda gente que siempre está con el apoyo, todos son importantes para mí. Y vean cómo quedó la riega. Ya 5 horas después de que le eché veneno, le eché herbicida aquí al la maleza, porque ya iba llegando cerca de la casa de la abuela. Ya ahorita ya quedó bastante detenida la maleza, los bejucos. Y pues siguen cantando los pajaritos. Les cuento que este día no amarré los terneros. Hoy fue día libre para ellos. Por ser el sábado, mañana domingo no vamos a ordeñar las vacas. Bueno, no las voy a ordeñar porque yo solo las ordeño. Y vean el chulo cómo está aprovechando ahí su día libre. Veamos con las manos en la leche al chulo. ¡Ay, chulo! Vean este sinvergüenza cómo está aquí. Con mucho cariño, la vaquita alimenta a su hijo. Y por allá están las demás vaquitas. Ahí está la Chelita también disfrutando su día libre. ¿Verdad, Chelita? Siempre los sábados no los amarro. Es raro el día sábado que no amarre, que sí los amarro, quiero decir, porque solo cuando, digamos, así como el día domingo, el queso lo va a usar mi abuela, se lo va a comprar a alguien, no sé, siempre hay algo en lo que se ocupa el queso, pero ahora sí no lo van a usar. Y esta es la vega del río, Río del Diamante. Esta es la vega y por allá pasa la correntada, el río. Vamos a ir a ver cómo está el agua. Creo que ahorita está bastante clarita, está cristalina. Ya empieza a sonar los chorrerones. Y casi no se ven pescaditos. Están bien escasos los pescados en este río. Ya los agarraron todos. Y por eso es que solamente unos pequeños nomás logré enfocar por ahí. Y aquí ando al otro lado del río, en la otra vega. Por allá está Toto, disfrutando de tomar agua. Agua del río le gusta tomar a Toto. Estos árboles no son tan altos a como son los que me enseñó un amigo por ahí en una foto, que son bastante altos los árboles de pino. Estos árboles de este río son bajitos.
Yo tal vez hiciera un video pescando, ¿verdad? Pero aquí los cangrejos están bastante escasos. Como ustedes pueden ver aquí, cómo tienen de volteadas las piedras los que pasan pescando. Casi todos los días pasan pescadores y les cuesta hallar un su cangrejo. Y, o sea, es difícil hallar uno, pues no es tan fácil. Están bastante escasos. Están en peligro de extinción porque mucho se lo lleva la gente. Pero lo bueno es que todavía contamos con el río, muy hermoso, una agua bastante limpia, no está demasiado contaminada como otros ríos, lastimosamente. Vean cómo están de. Y están flojas las piedras también, ¿ves? Es de tanto que las han volteado para un lado y para otro. Y es por eso que están escasos los pescaditos en este río del Diamante. Y por aquí están los lavaderos donde las personas bajan a lavar su ropa. Vean, por aquí está uno, aquí está otro, por allá está otro y más abajo está otro lavadero más, donde hay varias piedras lavaderas porque en veces que se llena de muchachas que vienen a lavar su ropa a este hermoso río. Y el perro Toto se quedó. A ver qué se hizo el perro Toto. Por andar en la montaña. Lo bueno que ellos conocen bien todos estos lugares. Ya no se pierden. Como está cerca de la casa, por eso. Está a unos metros de la casa. Por eso es que conocen bien los perritos. Los alrededores. Y por ahí anda Toto. Siempre tímido, Toto. Toto. Bueno, creo que no anda tímido, anda serio. Serio como siempre. Bueno, pues con estas bellas imágenes de aquí del río El Diamante, me despido de ustedes, queridos amigos. Saludos para todos, muchas bendiciones. Y nos vemos a la próxima en otro video.